El AK, yo, a mí es que, personalmente, los Kalashnikov me gustan solo los clásicos, tío. Yo soy muy clasicote, o como mucho el rollo moderno, ¿vale? Quitando la madera, y aún así, cuando le quitas la madera, para mí ya pierde mucho la esencia de Kalashnikov. Vale. Coño. También. Eso sí, me gusta que hayan vuelto a lo clasicote. En el aspecto de tener recursos. Bueno. Porque la noche esa que estuve por aquí, tío, farmeando. Fue un puto goce. Sea, rollo, el decirte a ti mismo, mira, me apetece farmear. Y a mí, pero tengo que levantar un país. Yo tengo que hundirlo. Vale. Venga. Sorpréndame.
¿Por Discord me lo vas a pasar o...? Vale. Puto adoro. Puto adoro. Me encanta. Me encanta. Con razón. Con razón, joder. ¿Sabes lo peor de todo, Rosa? ¿Sabes a la única persona que recuerdo por el PKT? ¿Sabes a la única persona que recuerdo? Al puto Charles Bliss. Nuestro calvo favorito. Es literalmente el único al que conozco. Porque fue el único que se presentó conmigo el primer día antes de entrar a lo del lago. Y obviamente los colegas con lo que, con los que empecé el servidor. Pero eso ya no cuenta. Porque esa gente sé que no va a volver. Uno está desaparecido en combate. Y el otro está haciendo su vida. De pater. Sí. No te voy a engañar, por lo... Uy. Por lo que he estado viendo... Fondo...
Va, no te preocupes. Te sale bien la tarde. Por lo que he estado viendo, Septimel, viendo la gente que se mueve y tal. Está todo bastante más tranquilo que cuando estábamos nosotros. Plan, cuando nosotros estábamos había mucha movida, mucha mierda. Por lo que he estado viendo, ahora está todo súper tranquilito. Obviamente, entre medias va a haber pues la misma mierda de siempre. Pero joder, me acuerdo yo la última época que estuvimos aquí, lo que estaba haciendo ahora era impensable. Porque había una cacería tocha tocha. H, para usted también. Una Zarki. Es lo mejor. Porque ya te digo yo, es que todo está tranquilo realmente. O sea, liarla por liarla, lo único que va a generar, ¿vale? O venir en plan... ha venido aquí tu puto padre. Lo único que va a hacer es que todas las comunidades se alíen para derrocar al enemigo común. Porque es básicamente lo que pasó en su momento. Hubo un enemigo común y todos. Todo el mundo se unió ante ese enemigo común. Voy a roverizar. ¿Vale? Un segundito. Porque me estoy notando la palma de la mano. Que se me está durmiendo y creo que es porque hace fresquete. Así que me roverizo. Vale.
Encima. Tengo sentimientos encontrados, tío. O sea, me molaría tener a un armero en mi equipo. Porque ahora, como estoy yo, puedo literalmente rebuscar y encontrar gasolina cada puto 2x3 y reparar mis pinchazos y hacer no sé qué y hacer no sé cuál. Pero vi justo de munición todo el rato, tío. ¿Me has llamado? Sí, te he llamado a ti, de hecho. Y yo que en lo que llegues aquí ya voy a ser nivel 30 y pico. Buah, ¿sabéis lo que me da pena? Que lo poco que hay de este Robert. Bueno, lo poco. Los meses que hay de este Robert están todos en el canal que ya no existe. Vale. Pero ya te digo, yo personalmente. No sé, también es que me apetecía un poco volver. ¿No os pasa que a veces, cuando ya habéis pasado una mala situación y ya estáis mejor,
piensas mejor las cosas y dices, tío, a lo mejor no era tan oscuro todo como lo veía en ese momento, ¿sabes? Pues estoy un poco así. Claro, o sea, yo lo veía todo súper mal y súper no sé qué, porque coño, yo tengo una ansiedad de... Yo me está comiendo por dentro, ¿sabes? Y eso llegó un momento en el que ya no era nada sano. Sinceramente, no era nada sano lo que estaba pasando ya. Y yo echo de menos mi punto este de descontrol controlado que tenía, ¿sabes? De que me quedaba aquí con la peña súper tranquilo. Y también fue una de la época que joder, que mejor me estaba yendo, ¿sabes? Franco, Franco, escúchame, ¿eras tú? Franco, ¿eras tú? ¿Era usted? ¿Era usted o no era usted? Hemos tenido aquí un dilema antes. Porque no sabemos si era usted o quién coño era la persona que me he encontrado. ¡Vodka! Antes me he encontrado a alguien que me ha recordado a una persona. Usted por casualidad no tendrá ya ordenador y habrá entrado acá, ¿verdad? Me desmayé, ya. Es que ahí estaba la cosa. Es que... Sí. La cosa es que yo... O sea, yo tengo un PKT. Y daré por hecho que tú un CK. O no me... O no me puedes decir cosas. No lo sé. No, no. ¿Qué? Vale, claro. E imagino... Vale, sí. Yo no me acuerdo de nadie, ni nada. O sea, yo tengo un PKT de cojones. No puedo hilar... Literalmente, no puedo hilar nada. Claro, no, si la cosa es que yo te vi a lo lejos y dije, uy, este o es Nico o es Franco. Y dije, a ver, Franco no puede ser, no tenía ordenador. Pero, va. Pues Franco va... No sé si Robert va a durar vivo, pero Robert ha vuelto.
Ha vuelto de su descanso espiritual. Yo en la nota que os dejé dije que volvería. No dije cuándo. Yo dije volveré. Solo que a finales de año me hicieron un PKT. Así que ahora estoy solito. Lo dudo. Lo dudo. O sea, yo estoy aquí y voy a hacer... Pues me va a hacer Robertadas. O sea, conoceré gente por ahí, haré no sé qué, haré no sé cuál. Y o la diñaré o se hablarán las cosas. Eso ya... Yo intenté hablar con... Que esto es lo que estaba diciendo. Intenté hablar con Godi hace un tiempo. ¿Sabes? En plan, oye, tío, me gustaría hablar las cosas. Y me dijo, como bien has dicho, hace 6 meses de esto. Así que, no, chaval, no hay nada que hablar. Y dije, bueno, vale. Y ya me mandó un mensaje, no lo vi, pero dije, mira, vale. O sea, entiendo perfectamente que no quieras saber nada, sinceramente. Porque fui un puto capullo de mierda. Así que ni siquiera miré ya el privado, dije... No, joder, si es que yo no quería problemas con nadie. Pero yo tenía una ansiedad de cojones en ese momento. Pero bueno, el tema es ese. Yo veré qué hago en el servidor. O sea, sobre todo, ahora voy a estar un poco que farming por aquí, farming por allá. Ver qué se cuece. Cómo se cuece. Porque imagino que Robert estará más que vetado del compraventa. No sé exactamente por qué. A ver, en teoría no, pero nos entendemos.